Como ustedes pueden apreciar, el Bambi Flores ya está aquí en Ezeiza. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy conforme porque Estudiantes volvió a redituar una vez más lo que es. No vamos a hablar de juego vistoso de Estudiantes ni nada por el estilo, sino que Estudiantes sale... El juego de Estudiantes. Exactamente, el juego de Estudiantes. Y creo que hemos cumplido a la perfección. Yo sobre todo lo pude apreciar desde mi posición, ya que no he sido empleado mayormente, lo que evidencia que la línea de fondo ha cumplido una tarea excepcional. Bambi, antes de viajar a Guayaquil, sí, ¿tenías dudas? Honestamente. Tenía dudas del estudiante que se volviera a reencontrar, porque las actuaciones en el campeonato metropolitano no estaban acorde con lo que era el equipo. ¿Al equipo que son equipos de copa ustedes? Bueno, lo que pasa es que uno en los partidos de copa, y sobre todo a mí, que yo he tenido la oportunidad de jugar a los primeros partidos recién ahora en la Copa Libertadores de América, a pesar de que hace varios años que estoy en contacto, digamos, con estas ediciones de la copa, no estaban acordes. Yo pensaba que volviera toda esa mística, inclusive nosotros nos apoyamos en los jugadores que se han ido, caso Madero, Bilardo, que no han dado apoyo. Estudiantes es un equipo así, digamos, que sale a luchar y sale a conseguir lo que quiere. Lo ha demostrado una vez. El hombre que reemplaza a Osvaldo Sobeldi es un viejo amigo de todos ustedes, ¿no? Exacto, exacto. Además, por eso recalco una vez más, esto no es solamente la obra de un partido, sino estamos jugando en la Copa Libertadores de América gracias a unos que no están, por caso Osvaldo Subeldía, Raúl Madero, Bilardo, Ribaudo, toda esa gente. Entonces, cuando terminó el partido, se lo sentimos de una manera distinta a todas las copas, porque pensamos en toda esa gente que se ha ido, y cuando menos creen en nosotros, más firmes estamos. Bambi, a descansar. Gracias, muy amable. Hasta luego. Aguirre Suárez, ¿cómo te sentís? Volviendo. Bueno, a lo de antes. Con gran alegría. Físicamente un poco dolorida la pierna. He recibido un golpe. Casualidades que tiene el fútbol. Tiene estas consecuencias también. ¿Es tu primera satisfacción futbolística profesional después de una época muy mala? Bueno, usted sabe, yo tuve un incidente. Ya, no quiero recordarlo en estos pasos de gloria que puede decir, porque recordarlo, ¿no? Claro. Exactamente, pienso que un traspié tiene cualquiera, con culpa o sin culpa, ¿verdad? Pero sí, es después de la nena que tuve, este es el paso más importante. Aguirre Suárez, todos los hinchas de fútbol, estoy seguro sin distinción de banderías, están muy contentos de que ustedes hayan retomado esta senda, la de la Copa en este caso. Bueno, mire, nosotros, le vuelvo a repetir, estamos en eso. No se olvide que hace 15 días que nosotros estamos concentrados en ver la familia. ¿Puedes seguir tuteándome? Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es falta de costumbre. No, pero es falta de costumbre, no acostumbro eso. Pero normalmente, le vuelvo a repetir, sacrificio. Disculpame, es la última pregunta. Sí, no, por favor. ¿Estás cambiado? ¿Estás más reposado, más serio? Te dije que puedes seguir tuteándome porque hace 2 o 3 años, cuando te hacíamos notas, no tuteábamos. Y ahora te noto distinto. Bueno, tú sabes que a veces la responsabilidad que afrontamos día a día es mayor. Y la nena también tiene la culpa. Bueno, qué sé yo, hay muchas cosas que se juntan en todo esto. No se olvide de que en estos momentos tenemos que tener mucha cautela para una pregunta, para tratar cualquier persona. Sos más responsable, pero sos el de antes, que eso es muy importante. Exactamente. Chao, gracias. Hasta luego, hasta pronto. Contanos tu gol, por favor, Echecopar. Bueno, fue de un córner, la jugada que siempre hacemos nosotros. La pelota fue al segundo palo, saltaron varios defensores, no la pudieron detener la pelota y yo no tuve ningún inconveniente en convertir el gol. ¿Qué pasa con Estudiantes que ahora en más? Bueno, lo importante es que se inició esta zona con un triunfo y de visitante. Así que todo esto hace prometer esperanzas así muy halagadoras para poder continuar en esta Copa de Libertadores de América. Seguí haciendo goles, gracias. Bueno, gracias. Chao. ¿Satisfecho, Indomirielo? Muy conforme. ¿Cómo nota este estudiante? Pues prácticamente usted lo hizo hace muchos años. Usted conoce demasiado, los conoció de chicos. Bueno, yo diría que yo no hice, que yo trabajé como es mi norma, con honestidad y con cantidad de trabajo en todos los clubes que he trabajado. Anteriormente en Gimnasia, en su momento en Rosario Central y luego en Estudiantes de La Plata, muy conforme de haber trabajado ahí y muy conforme de estar nuevamente en Estudiantes. ¿Cómo se siente ante esa responsabilidad tan tremenda, diría yo, de dirigir a un Estudiantes y en una copa, así como esta? Bueno, yo pienso que cualquier técnico en mi lugar estaría orgulloso de dirigir Estudiantes de La Plata.
tricampeón de América, una vez campeón del mundo, es decir, un montón de títulos a favor. Lógicamente que esta actividad de uno tiene responsabilidades sobre sus espaldas, porque hay que revalidar títulos y eso no es fácil. No le escapo esa responsabilidad, estoy muy conforme de la posición que ocupo y pienso que hay que seguir trabajando muy fuerte para poder mantener los títulos. Tres palabras y tres respuestas suyas muy concretas ante nombres que yo le voy a dar. Echecopar. Muy bien. Osvaldo Subeldía. Posiblemente mejor técnico argentino. ¿Copa Libertadores o Copa del Mundo? Bueno, es la aspiración que tenemos todos. La última, ¿torneo actual de fútbol profesional argentino? Y vamos a intentar por todos los medios, lógicamente lícitos, mejorar la actuación en la tabla. No, Miguel, felicitaciones y muchas gracias. Muy amable, buenas tardes.